Desde tu opinión, porque digo, vos sos una mujer que no hace falta ni decirlo, que has hecho millones de éxitos No, haciendo telenovelas. me pongo a llorar como loca. Pero ¿qué crees que está fallando hoy? Porque hay una sola ficción y no hace el Y número que no funciona. esperaban en cuanto a rating. Bueno, hay varios temas, quiero decir, hay una ley de teatro que nosotros hemos peleado por años y que después salió y esto nos arruinó la vida. Es decir, no sé cómo se hizo, después se hizo en época de Cristina, me acuerdo, ¿te acordás, Flor? Ah, Sí, no sí, los sí. ayudó la ley. La ley no nos ayudó, ni a los empresarios ni a los actores. Que era una ley que además yo no comprendo, porque yo me acuerdo que yo era chiquita, iba a actores y todos peleábamos por la ley del teatro, por Sí, la sí, ley. sí. Ahora, no sé cómo se legisló, Sí, algo hubo, sí, que pasó. no viste que empezó a cambiar que los productores ya no podían llevar, tomaban bailarinas o elencos de las Exacto. provincias, de cada lugar. Digo, hubo muchas cosas. Digo, ahí cayó la Sociedad Argentina de Actores, me acuerdo en ese momento. Digo, cierto grupo, eso generó una grieta enorme en el Enorme, gremio. o sea, a ver si enorme. entiendo, se pelearon por una ley Peleamos por una ley durante que muchos era lo que años buscaban, que la Solita. saca Cristina, Sí. y después esa ley Los termina perjudicando. se nos vuelve en Claro. contra, ¿Y esa digamos, ley por qué la buscaban que cantidad, haga? porque tiene que pagar el Ah. actor mucho más porcentaje Claro. y el productor tiene que pagar. Entonces, vos fijate, ¿por qué con todas las series que están haciendo se van a filmar Uruguay y no Argentina? Y me siento Claro. ¿Cuál es el mucha motivo, Flor? impositivo. Claro, es Claro. eso. Los impuestos. Era, tenía que ver con Bueno. la ley donde Claro. el cual los actores, por más que trabajaran 2 meses, tenían que tener un tiempo trabajando, era esa búsqueda. Yo no estoy en condiciones de decirte Detalladamente. Porque me claro. acuerdo de la protesta de los productores, que fueron los primeros que dijeron, Sí, esta no, fue ley un no va a escándalo. Yo cumplir. no me acuerdo Mira, ahora yo me bien el acuerdo que yo tema de la estaba en ley, Mar del pero... Plata, perdón, en Córdoba, con el Chato Y Hoppe, haciendo sí. teatro Dabope. y Hoppe, Sí. con el genio de este pibe, que es una Pedro cosa Alfonso. increíble lo de Sí. Pedro, ¿no? Me alegré muchísimo cuando vi cómo le fue este verano. Es increíble lo de Pedro. Más calladito la boca, ¿viste? Es un tipo tan. Sí. Y estaban desesperados. Entonces la llamo a Florencia Peña, y le digo, Flor, ¿qué vas a hacer? Decime. Me dice, mira, Sol, es un horror esto. No, no, no. Y bueno, fue un momento muy difícil. Claro, sonaba lindo, pero Sí. cuando lo llevaron a la práctica no Era funcionaba. muchísima Claro, porque tenía. plata, era Claro. muchísima plata. No sé qué pasaba con las horas de grabación. Una cosa es el teatro, yo les puedo hablar más del teatro. Pero bueno, vos pensás que yo, porque soy jubilada, Sí, encarecía mucho todo, no me acuerdo bien ahora mucho, puntual, mucho, pero sí, mucho. encarecía, Si encarecía nosotros antes muchísimo las actores cosas. pagábamos el 6%, Sí. ahora Claro. estamos pagando el 16%. Claro, Yo, es un que soy montón. jubilada. La Claro. Ginás, me acuerdo que decía, bueno, me quiero jubilar, me Claro. quiero Y jubilar. vos que Era tenés menos. la Claro. suerte, la fortuna y bien merecida de tener trabajo. Hace varios días que venimos haciendo el tema de Claro. ATAB y yo insisto en, porque lo sé, que hay un montón de actores y actrices que no tienen trabajo. ¿De qué vive Pero esa gente? claro que sí, ese es el drama. Por eso, bueno, hay tanto teatro, porque es el lugar donde. Claro. Muchísimo. Pero Hay un montón de claro gente que sin sí. trabajo, no Gracias solamente a Dios va actores. muy Sí, bien el por teatro, supuesto, ¿verdad? pero ella es actriz, por eso estoy hablando solamente del gremio de No, pero es cierto Solita. que tenés figuras, o sea, Solita, Nico Vázquez, que siempre fue una figura de mucha Y televisión mucho del también, 13, mucho con Adrián. claro, muchísimo con Adrián, él Sí. mismo lo decía, lo tenés también en Calle Corrientes con Tutsi, o sea, el Sí. teatro, por suerte, me parece que con el post-pandemia también como que el teatro. No, No, pero y está, creo pero que está, también también hay está, el algo, Office está trabajando mucho, un digo, montón, La sí. Desgracia Está fuerte volvió, el digo, está teatro. en La Plaza, digo, Tarascone, que es una obra que tuvo muchos Ay, años, volvió también con la también de Plesner, con Gonzalo Miguel de en María Casa, con y esto que dirección de Gonzalo, Massi. sí, también. Esto que te. Ay, no sé quién lo decía en el tape, pero que decía esto de que cuando salían del teatro le decía, te quiero ver en la tele, ¿te pasa? Sí, Grimau. Grimau. a Antonio Grimau. Grimau. Sí. Sí, Sí. claro, sí. La gente quiere la tele, Obvio. obvio. Sí. No, no es que la gente. Y sobre todo la gente Y mayor. las historias, Por ¿qué ahí. crees Sería que pasa bueno con una las historia. historias? Yo creo que con las historias hay que volver al romanticismo. Sí. Yo me acuerdo de Amor y Custodia, te juro, era Qué buena eso. novela. Digo, llega un momento, Era es simple, digo, porque en un eso. momento, digo, Ay, no sé qué es lo que piensan los autores. Y me parece que el amor volver a lo universal también, ¿no? Digo. claro, que es eso, ¿me entendés? Creo que las historias.
La novela es eso. Es novela. La escena arriba del caballo teniendo sexo con Laporta, que es viral en TikTok. Aparte no sé. Era el mediodía. Meterme, Osvaldo. Claro, ¿sabías? Solita. El amor es como conejo, claro. Sabías, Solita, que hay un montón de escenas de amor en custodio que son virales hoy en TikTok. Quiero hacerte el amor. Hay otra que vos estás escribiéndole una carta de amor. Necesito hacerte el amor. Ahí está, necesito hacerte el amor. Pero mira. Mira, mira tu cara de buscón ahí, mira. Ojo a media asta, mira. Sí. A ver, mira. ¿Cómo has llorado? Qué llanto. Qué buena llorada. Hay una escena del striptease que es maravillosa. Ah, sí. Maravillosa. Pero mira, ¿ves? Mira esto, simple. No es nada, es claro. Y es la comunicación de los actores. Es susurrado. Esta voy a ser condente, me parece. Sí. Esta escena me gusta. Me gusta. Te conviene. Mirá, no, mirá la chimenea. Sí. Yo llorando frente a la chimenea, claro. Me veo, ¿eh? Mirá. Vos decías, hoy no me trajeron la nota. Mirá, el fanal, mirá el fanal. Me vuelve loca ya el fanal, mirá. Cuando pasa Chava Lurien, que es el personaje, le dijo, te amo, a mí se me puso la piel de gallina. Claro. Pero no porque fuera yo, sino porque creo que es también necesario para la gente. Sí. Y sobre todo para la gente más mayor, ¿no? Mirá. Sí, total, coincido. ¿Sí?